Por espacio de 4 años, la guerra de secesión entre norte y sur arroja un balance de 600.000 muertos. 9 de abril de 1865. La guerra ha terminado. Son las palabras de Abraham Lincoln. Los rebeldes vuelven a ser ciudadanos. En Appomattox, Virginia, el general Lee se rinde al general Grant. El vencedor deja la espada a los oficiales y un caballo a cada uno de los soldados del sur. Lo necesitarán en primavera para las labores del campo. ¡Vamos, adelante! ¡Prender fuego! ¡No perdáis tiempo! Es el famoso coronel Blake. No ha querido rendirse. ¿Qué pretende? ¿Seguir la guerra contra los yanquis? Ha perdido el juicio. Ninguno de nosotros es partidario de los yanquis. Pero el coronel Blake ya no combate por el sur. Destruye. Mata. Roba. La banda de Blake ha saqueado Laredo. No le basta con robar lo que encuentra. Ahora mata a mujeres y niños. Y no porque sean de los yanquis. No. Mata por matar. ¡Eh! ¿A dónde vas, preciosa? ¡No! 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 ¡Suéltela! ¡A por ellos!
Gracias, cabo. Buen viaje. ¿Cómo es posible que aún no hayan capturado a ese asesino? Me cuesta creer lo que dicen de él. Desgraciadamente es verdad. Yo luché al lado del coronel. Era un buen soldado. Arrojado y valiente. Todos hemos hecho la guerra, pero no de ese modo, robando y matando. Se ha convertido en el jefe de una banda de asesinos. Es cierto. En la guerra eres un héroe. Te dan una medalla. Pero hay gente que aprende a matar en la guerra y ya nada puede detenerle. Esa es la consecuencia de toda guerra, Jeremy. Sobre todo de la nuestra, que ha sido una guerra entre hermanos. Ha durado demasiado. Basta de sangre. Tienes razón. Si hubiésemos ganado nosotros, tal vez a estas horas el coronel Blake estaría en el Parlamento. Y posiblemente no sería el peor. Sí, quién sabe. De todos modos, en el único lugar donde me gustaría ver a Blake es colgado de un árbol. A él y a toda su banda. Tarde o temprano conseguirán atraparles. Ojalá. Bien, voy a echar un trago. Hasta luego, Tomás. Ah, Jeremy. Te compro el potro que vi esta mañana. De acuerdo. Ven a buscarlo dentro de una hora a mi establo. ¿Cómo terminó por fin? Pudo acabar peor. Amigo. ¿Quién es? Chamaco. Me agrada ver que recuerdas a los viejos amigos, Jeremy. Muchos saludos de parte del coronel Blake. Chamaco, me ha dicho, ve a buscar a Jeremy. Es un viejo amigo del que nos podemos fiar. Estaba a las órdenes del general Beauregard. ¿Quién sabe si se ha salvado? Me he salvado, sí, pero perdí una pierna. Fue terrible. Una verdadera matanza. Tienes buen aspecto. Por cierto, la caja que contenía el dinero del ejército, los nordistas no la encontraron, ¿verdad? Dime, ¿dónde la habéis escondido? ¿Aquí en el pueblo? Estás loco, chamaco. Beauregard estaba más al norte cuando se rindió. Además, es posible que esa caja no haya existido nunca. Oh. Jeremy, ¿estás seguro de que dices la verdad? Yo no sé nada. Y ahora vete. Un buen montón de dinero no te iría mal, ¿verdad que no, Jeremy? No quiero pensar que se te ocurra ir a ver al sheriff para decirle que me has visto aquí. Sabes que ofrecen una fuerte recompensa por nuestra captura, ¿verdad? No habrá pasado por tu imaginación delatarme. Vete. Andan buscándoos para colgar a toda la banda. No diré a nadie que has venido aquí. ¿Estás seguro de lo que dices, Jeremy? Sí, seguro. Seguro, chamaco. No se lo diré a nadie. Hmm.
Pobre amigo. ¡Ha sonado dos disparos! ¡Ha sido en el establo de Jerez! ¡Vamos, rápido! ¡Vosotros, entrad por la otra puerta! ¡Vigilad todas las salidas! ¡Que no escape! ¡Rodead el establo! ¡Seguidme! ¡Por aquí! ¡Alto! Tienes miedo, ¿eh? ¡Adelante! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Pelotón! ¡A formar! Chamaco Latimer, guerrillero del disuelto Ejército Federal. Este tribunal, aplicando la ley marcial, le reconoce culpable de innumerables delitos como asimismo miembro de la banda del tristemente célebre coronel Blake, condenándole a la pena de muerte, que deberá ejecutarse mediante fusilamiento en la madrugada de hoy. Vamos, día siga. 10 de mayo de 1867. Firmado General Terry, gobernador militar de Texas. ¡Atención! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Tirad las armas! Por favor. ¡Sube al caballo! ¡Vamos! ¡No pierdas tiempo! Gracias, amigo. ¡Vámonos de aquí! ¡Sígueme! Shadows go riding and looking for trouble. Trouble comes when seven lawless gunmen have found the trail to follow. And when seven shadows go a galloping, somewhat tomorrow with the sorrowing soul, beware of those seven men. All they care for and all they wall is
when they seven gunmen. We'll just be seven shadows when seven that man looks for trouble. Trouble will come. Hey, amigo. ¿Pretendes marcharte sin darme las gracias? ¿Darte las gracias? Si ni siquiera sé por qué me has libertado. Porque quiero que me lleves ante el coronel Blake. Has perdido el juicio. El coronel no suele recibir a extraños. Así los trata. Tengo una importante información que darle. ¿Cuál? La misma que tú andabas buscando en el pueblo. Hemos llegado a la frontera. ¿Y aquellos? Buenos días, sargento. Buenos días. No será fácil cruzar la frontera. Es el único camino. Tenemos que cruzar Río Grande. ¿Qué piensas hacer? Iré contigo. Está bien. ¡Ja! Buenos días, sargento. ¡So, caballo! ¿No querrás cruzar la frontera? A él no le dispararemos. No forma parte de la banda de Blake. Saben bien que la frontera está vigilada. No se atreverán a franquearla. Me gustaría que lo intentaran para acabar de una vez con ellos. ¿Un cigarro? Gracias. ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Se acabó la paz, sargento! ¡En marcha! Thank you.
Aún estás a tiempo de volver atrás. Mira, aquel es nuestro fuerte. Puede ser tu tumba. Siendo el mejor con el látigo, Zeb. Como siempre. No pierdas nunca el revólver, extranjero. Toma. Gracias. No pierdas nunca el equilibrio, barbudo. Mira, ahí arriba está el coronel. Órdenes, coronel. Aquí me tiene, sano y salvo. No basta un ejército de sucios yanquis para acabar con Chamaco, ¿verdad, amigo? ¿Qué noticias traes? ¿Has averiguado algo? Estaba a punto de saberlo cuando me prendieron, mi coronel. Me llevaron frente a un pelotón de ejecución. ¿Y cómo has escapado? ¿Cómo he escapado? Me libró él. Tú conoces mis órdenes, Chamaco. Pena de muerte para quien trae a un extranjero a nuestro refugio sin mi permiso. Pero este me ha salvado la vida. Mi amigo es de fiar. ¿Estás seguro de que es amigo? Seguro, coronel. Es de los nuestros. No me gusta. Haces amistades con demasiada facilidad, chamaco. ¡No, coronel, no! Lástima. Era un buen soldado. Espero que sus argumentos sean más convincentes que los de él. $200,000. Eso lo sabía ya. Pero no dónde fueron escondidos. Lo sabría también si no hubiesen capturado a Chamaco. Es necesario entrenarse disparando sobre cualquier objeto en movimiento. Chamaco estaba equivocado al buscar el dinero en Manassas. Dicen que la caja con el dinero fue enterrada en el pueblo. ¿Qué le hace pensar que no sea cierto? Yo estaba en el estado mayor del general Beauregard. Momentos antes de la rendición mandó enterrar la caja con los $200,000. Yo transmití la orden. ¿Y los hombres que la cumplieron? Están muertos. Interesante. De modo que es usted la única persona que sabe dónde está.
Sí, la única persona. Y ha puesto en peligro su vida para venir a decírmelo. Es usted el único que mantiene en alto nuestra bandera. Ayúdeme a recuperar ese dinero, por favor. Se lo daremos a la pobre gente del sur que ha perdido todos sus bienes. Un noble sentimiento. ¿Qué te parece, chamaco? Conforme, mi coronel. Parece que el diablo no te quiere, ¿eh, chamaco? Todo está muy bien. Pero ¿quién me garantiza que usted no sea un espía yanqui? No vuelva a repetirlo, coronel. Tengo el presentimiento de que su viaje ha terminado. Coronel. El general Beauregard a los oficiales de su Estado Mayor. Esta medalla le ha salvado la vida. ¿Te parece que somos demasiados para hacernos pasar por yanquis? ¿No has oído al coronel? ¿O estabas borracho? Nos será fácil pasar. La frontera está llena de soldados. No sería divertido encontrarlos. Nos las tendríamos que ver con todo un ejército. Por eso el coronel ha elegido a los mejores. Ofrecen recompensa por nuestras cabezas. Coronel, vuelve Ríos. También el vado de Santa Juana está vigilado por ambas orillas. En la mexicana ha acampado una patrulla. No tenemos alternativa. Intentaremos cruzar esta noche.
¿A dónde vas? ¡Chamaco! ¡Ven! ¡Vosotros! ¿Qué sucede por esa orilla? Nada, nada. Uno de nuestros centinelas se ha caído. Tened más cuidado otra vez. Buena guardia, sargento. Buena guardia. Buena idea la de cambiar los uniformes, ¿verdad, Levasseur? Es astuto ese Stuart, mi coronel. Esperad que estén más cerca para disparar. Ahora. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Levántate! Hemos conseguido capturarle con vida, coronel. Nos dirá dónde están los otros hombres. Si quiere seguir viviendo. El señor Stuart nos ha sorprendido a todos, ¿verdad, coronel? Sí. Absolutamente a todos. ¡Alto! No lo conseguiréis jamás. El cañón es el único paso y hay un escuadrón vigilándolo. ¡Chamaco! ¡Amordázalo! ¡Puesto número uno! ¡Todo en orden! ¡Puesto número dos! ¡Todo en orden! ¡Puesto número dos! ¡Todo en orden! ¡Puesto número tres! ¡Todo en orden! ¡Puesto número tres! ¡Todo en orden!
Puesto número 4, ¿todo en orden? Puesto número 4, ¿todo en orden? Todo en orden. Debemos apearnos. Bien. Tout de suite. Excusez-moi, mon colonel. Estaba... Tráeme una botella de vino. Oui. Y otra copa.
Stuart. ¿Sí? ¿Le apetece una copa de buen vino? Monsieur, monsieur, es Oporto del 46. Oh, 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 perdón, monsieur, excusez-moi. Nosotros, Cheyennes, decimos, no te fíes del lobo caído en la trampa. Si vuelves la espalda, intentará morderte. Estamos de acuerdo, pero esto no es un lobo, es un perro, un maldito perro. Como todos los nordistas. Magnífico soldado, el general Beauregard. Sí, es cierto. Combatimos juntos por espacio de 2 años. Yo no logro comprender dónde enterraron la caja con el dinero. Es que no se lo he dicho. Es bueno. Esperabas una medalla, ¿eh? ¿No sabías que los sucios yanquis no pueden ponernos las manos encima? Somos los invencibles del coronel Blake. Invencibles sobre todo cuando tenéis al enemigo con las manos atadas. Es gracioso el soldadito, ¿verdad? Haznos reír un poco más. Ríos. Ríos, cuidado, no vaya a morderte el lobo. ¡Sujetadlo! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Basta ya! El juego ha terminado. Este hombre puede sernos todavía muy útil. Un momento. No, 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 no. Eso no debes hacerlo. No debes privarnos de nuestras diversiones. Eres un tipo demasiado serio. Y eso no me gusta. ¡Mesa! Desentumeced los músculos, pero no empleéis las armas. Tenemos una noble misión que cumplir. De acuerdo. De acuerdo, coronel. Estamos entre amigos, ¿no? Pero algunas veces los amigos se meten donde no les llaman y para que no vuelva a ocurrir, voy a dejar un bonito recuerdo en su cara. ¡Hey, Calhoun! No, 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 no. No te fíes nunca de los amigos, Mesa. Vamos. ¡Todos a cubierto! ¡Rápido!
Buenos días. Una mujer. Una mujer que obliga al coronel Blay y a sus hombres a ocultarse como conejos. Una mujer con una cara verdaderamente fascinante. Pero con una pésima puntería. Les confundí por un grupo de yanquis al ver ese uniforme nordista. ¿Cómo podía imaginar que era usted coronel? El hombre que lucha por un gran ideal. Aunque tenga a sus órdenes hombres que atacan a las mujeres. Extraño en los caballerosos soldados del sur. Extraño disfraz para una mujer, ¿verdad, amigos? Muy extraño. Es verdad. No podemos dejarla marchar. Deberá acompañarnos. Vendrá con nosotros hasta Durango. Después la dejaremos en libertad. Yo vivo en Durango, coronel. Mi casa está solo a 3 millas de la aldea. Supongo que tiene también útiles de cocina para resarcirme de los que he perdido por su culpa. Levasseur. El coronel tiene una nueva camarera, ¿eh? ¿En qué batalla ganó usted estos objetos de plata? Ah, secreto militar. Solo piensas en comer. Déjame en paz. Gracias, coronel. Oh, ya no hay vino. Traeré otra botella. Coronel, no me ha gustado nunca mezclar a las mujeres en el trabajo. Porque no tiene usted espíritu romántico. Preciosa, ¿a dónde vas? Suéltame. ¡Suéltame, te he dicho! ¡Suéltame! ¡Zeb! ¡Zeb! Déjala en paz. ¿Por qué, coronel? Es una orden. Pero usted mismo ha hecho nuestra ley. Mujeres y botín a partes iguales. En esta ocasión, no. No estoy de acuerdo. Voy a buscar el vino, coronel. Gracias, Manuela. Bandidos. Ocultos tras la bandera del sur. Pero un puñado de bandidos. Una mujer como usted no debería estar entre esa gente. Pero usted... usted no es como esos hombres. No, no soy como ellos. Maldigo el día que encontré al coronel Blake. Mujeres y botín a partes iguales. ¿Recuerda este? Parece haberse olvidado. Puede hacer lo mismo con los 200.000 dólares de Beauregard. ¿No? ¿Qué parte de esos 200.000 dólares destinará para esa pobre gente del sur? No le comprendo. Parece que según su ley, mujeres y botín son a partes iguales. Pienso recompensarles con una buena parte de ese dinero, eso es cierto. Pero antes de hablar de cómo repartirlo, será preferible saber cómo lo vamos a conseguir. La caja del general Beauregard. ¿Es verdad que está enterrada en Durango? Por lo menos eso es lo que dice Stuart. Ha convencido al coronel para venir hasta aquí. El señor Stuart, Se transmitió la orden de sepultar la caja en el cementerio de los Comanches, exactamente aquí. 200.000 dólares entre momias. A nadie se le ocurrirá buscarlos allí. Durango está rodeado de montañas. Un paso estaba aquí y el otro en este lado. Los hicieron volar después de haber enterrado la caja. Tendremos que pasar por el pueblo para llegar al cementerio. Es verdad. ¿Pero en qué parte del cementerio está la caja? A su debido tiempo, coronel. Es peligroso adelantar acontecimientos. Pudiera ser que alguien se anticipase.
Pero si atravesamos el pueblo, tendremos que vernoslas con el sheriff y sus hombres. Tal vez no. Tengamos los ojos bien abiertos. No quiero perder mi parte. Yo tampoco. Ah, mírala. Siento mucho lo que ha pasado antes. Las cosas han cambiado. Y el coronel Blake toma la mejor parte de cuanto cae en sus manos. ¿Has oído, Zeb? Ya basta. Dejemos las cosas como están. No me fío. Esa mujer es peligrosa. No lo creo. Tengo toda la noche para convencerla, Stuart. Debe usted descansar. No me gustaría que perdiese la diligencia. ¡Alto! ¡Oh! ¡Hola! Hola. ¿Qué le ha pasado? Nada importante. Mi caballo se ha roto una pata. ¿Pueden llevarme hasta Durango? Deme la silla. Gracias. ¡Eh! ¡Venga! Nunca había visto tanta gente a pie como hoy. Perdón, padre. Allá arriba, la banda de Blake. ¡Vamos, a por ellos! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sucede? ¡Tengo miedo! ¿Me lo dice a mí? ¡Tengo mucho miedo! Tenemos que defendernos. ¿A qué esperamos? Un momento, deje que se acerquen más. Oh, ¡cálmese! ¿Qué sucederá? Cuidado, procuren agacharse. Thank you.
Sí, señora. Vaya, parece que va en serio. ¡Que corran más! ¡Ya! ¡Más a prisa! ¡No, no disparen! ¿Podría herir a alguien? ¡Eh! ¿Lo que hacen? ¡Un poco más de cuidado! ¿No se lo dije? ¡Es peligroso! ¡Tráete ya de una vez! ¡Santo Dios! ¿Pero qué hace? ¡No dispare! ¡No podemos dejar que nos maten! ¡Deje quieto ese revólver! ¡Alto! Les hemos dado un buen susto. Cuando lleguen a Durango darán la alarma, ¿verdad, coronel? Espero que lo hagan. ¡Adelante! ¡La banda de Blake! ¡La banda de Blake! ¡Están cerca del pueblo! ¡Nos han atacado! ¡Oh! ¡Un médico, pronto! ¡Jimmy está herido! ¡Está herido! ¡Bájenlo despacio! ¡Ha sido un milagro! ¡Hemos llegado vivos milagrosamente! ¿Blake, es posible? Seguro, eran los hombres de Blake. Pero últimamente estaban en México. ¡La banda de Blake! ¡Baje, señora! ¡Vienen hacia aquí! ¡Nos matarán a todos! ¿Pero Blake iba con ellos? Pues naturalmente que sí. Es verdad. Iba con el uniforme de coronel. Martín dice la verdad. También yo lo he visto. Los habría matado a todos si no hubiese sido por ese valiente joven. Es una banda de indeseables asesinos. Es cierto, dice la verdad. Ahí viene el sheriff. ¡Oh, sí, sheriff! Es verdad. Ahí viene el sheriff. ¡Han atacado la diligencia! Dígame, ¿qué ha pasado? El coronel Blake ha vuelto a los Estados Unidos. Pero no con toda la banda, eran solamente un grupo reducido de hombres. Es verdad, sheriff, es una buena ocasión para capturarlos. Nat, John, reunid enseguida a todos los hombres. ¡Todos a caballo! ¿Y tú, dónde vas? Debo ayudarles, madre. Forastero. ¿Yo? ¿Usted no viene? He hecho ya cuanto he podido. Además, esto no me atañe. Ha sido horrible. Buena suerte. Palo alto, incendiaron la iglesia. Oh. Son unos asesinos. No han cometido verdaderas atrocidades. Verdaderas atrocidades. Aldeas. ¡Ánimo, muchachos! Hay que acabar con ese puerco de Blake. Sí, vamos. Sí, cuanto antes mejor. Vamos. Vosotros, seguidme también. París, toujours París. Buenos días. Bonjour, madame. Hola, extranjero. Bienvenidos al Salón de Bell, el más económico, el mejor del país. No disponemos de otro, pero servimos a todo el mundo como si hubiera competencia. Antes de beber, quisiera lavarme un poco. ¿Dónde puedo hacerlo? Ah, allí a la izquierda, junto a la escalera, está el baño. Gracias. ¿Y tú, gordito? ¿Te apetece un whisky? No estarás casado, ¿verdad? Pues no, por el momento no. ¡Me alegro! ¡A tu salud! ¿Qué planes tienen, Stuart? ¿Piensan venir esta noche al pueblo después de que tus hombres lo hayan abandonado para perseguirles? Ya he dado las órdenes. Harán ver que salen del pueblo, pero se ocultarán esperando la señal.
Una gran hoguera delante del establo. ¿Qué harás tú? Regresaré antes que mis hombres. Nos veremos dentro de una hora en el establo. No lo olvides. Blake es para mí. Ese fue el trato. ¡Más tarde! ¡Mira que volver para decirle! ¡Ve preparándote que vendré más tarde! ¿Qué va a ser? Tráeme agua caliente. ¿Agua caliente? ¿No me has oído? Ahora mismo. Madame, agua caliente para Monsieur Stuart. ¡Solamente para él! De modo que el coronel desconfía, ¿eh? ¡Despacio! Oh, perdón. Y te ha mandado espiarme. Oh, no, monsieur. Imagínate si el coronel Blake supiese todas las barbaridades que has dicho de él. Un hombre sin escrúpulos, un cobarde asesino. No quisiera que madame supiese que formo parte de la banda de Blake. Por supuesto que yo no hago otro fuego que el que preciso para preparar mis guisos. A usted puedo decírselo, monsieur Stuart. El coronel Blake no es la clase de caballero que parece. Ah. ¿Pero qué dices? La verdad, me he dado cuenta un poco tarde, pero lo he visto con mis propios ojos. Robos, incendios, tiroteos, roban y matan. No. No es para mí. Mi vocación es muy distinta. Un gran restaurante. Ya veo el rótulo. Le va a ser cocina francesa. ¿Le ayudo a ponerse las botas? Un momento. Pardon, monsieur. Me parece que monsieur Levasseur necesita de usted. ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, el guapo gordito! ¡Gordinflón mío! No. Oh, por favor, no entres. No entres. Por debajo estoy desnudo. Sheriff. Sheriff. Muy bien planeado, Stuart. Pero ahora que su amigo el sheriff ha muerto, ¿quién dará la señal? ¿La señal? ¿De qué me está hablando? Ríos, cuando quiere, sabe cómo convencer. Y en muy pocos minutos, su amigo el sheriff nos lo ha explicado todo. Un bonito pacto el suyo. A él la gloria de capturar al famoso Blake. Y a usted los 200.000 dólares de Beauregard. Nos ha traicionado. ¡Mátalo, coronel! No, Manuela, no. Todavía puede sernos útil.
¿Verdad, Stuart? Le ofrezco la vida a cambio de una pequeña información. ¿En qué lugar del cementerio está el dinero? Aunque lo diga, me matarán igualmente. Tiene mi palabra. El cementerio es muy grande. Empiecen a buscarlo por donde les parezca. Quiere terminar como su amigo el sheriff, ¿eh? Ríos, chamaco, mesa. Adelante. No habrá que esperar mucho, Manuela. ¿Qué harás con él después de que haya hablado? Prenderé fuego al establo. Será pasto de las llamas. ¡Coronel! ¿Qué hacemos? Se ha desmayado. Es duro, un tipo muy duro. Calhoun, despiértalo y empieza otra vez. Espera, coronel. Así no conseguiremos nada. Déjame probar a mí suavemente. Bien. Dispones de poco tiempo. Díselo, díselo, Stuart. Dentro de poco volverán a empezar. ¿Dónde está el dinero? ¿En qué lugar del cementerio? ¿Por qué dejar que te martiricen así? Águila. ¿Qué? Águila. Águila. Blanca. Por fin. ¿Has oído, coronel? El águila blanca. ¿Qué significa? Es el escudo simbólico del jefe Xanega, héroe de las naciones comanches. Será muy fácil reconocer su tumba. ¡Quemadlo todo! Bien, esa es la señal para los hombres del sheriff. Vamos al pueblo a recibirles. Águila Blanca puede esperar. ¡La señal! ¡Todos a caballo! ¡Volvamos al pueblo! ¡Sí, vamos! Thank you.
línea celada! ¡A cubierta todos! ¡Disparad a los tejados! ¡A cubierto! Coronel Stuart nos ha tomado el pelo. Seguid cavando. ¡Acaba con ellos! ¡Matémosla! ¿Qué pasa? ¡Es una mujerzuela! ¡Estaba con esos bandidos! ¡Acabemos con ella! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta ahora! ¡Dejadla! ¡Un momento! ¡Un momento! A esta mujer la tenían prisionera, esos bandidos. No tiene nada que ver con esos hombres. C'est moi, Levasseur. ¿Y Blake? Blake y sus hombres. ¿Dónde están? Han ido al cementerio indio. ¡Tabla! ¡Basta! ¡Quietas! ¡Os habéis vuelto locas! ¡Basta! ¡Basta!
¡Ya lo tenemos, coronel! ¡Por fin! ¡Por fin! $200,000. ¡Todo para nosotros! Compraré a todas las chicas del salón. Aún más, aún más. ¡Al general Beauregard! ¡Y también sus hermanas! ¡Eh! Déjala donde estaba. Acaba ya con esa estúpida comedia. Eres como cualquiera de nosotros. Y ten presente esto. Antes de tocar esta caja, mujeres y botín a partes iguales. ¡Apártate de ahí, majadero! ¡Es una orden! Ese dinero pertenece al sur. Solamente yo soy el sur. ¿Por qué no vienes a buscarla? ¿Alguien más pretende seguirle? A sus órdenes, coronel. ¿Pero qué es esto? ¿Este dinero? Coronel. Son dólares confederales. ¡Ese puerco de Stuart! Sí, coronel. Ha caído en la trampa. Usted y todos sus hombres. Ustedes mismos han cavado su fosa. Calhoun, apaga la antorcha. Thank you.
Dispara a las sombras, coronel. Clase de gente sois, pero ¿qué diablos tenéis en la sangre? Han matado a vuestros hombres y ahora están en el cementerio indio. ¡Alons enfants de Durango! ¡Aplastémoslos! ¡Destruyámoslos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Adelante! ¿Qué esperas, Nora? El sheriff era tu hermano. ¿Y tú, Willy? Eres un hombre solo cuando vienes a hacerme la corte, ¿eh? ¿Y vosotros? George, Billy, no sois tan viejos como para no saber manejar un fusil. ¡Me avergüenzo de vosotros! Pero es una locura. ¿Qué podemos hacer contra esos bandidos? No es posible acabar con ellos. Han matado a nuestros hijos. Son demasiados. Y son pistoleros. ¿Queréis que nos maten también a nosotras? Ya ha habido suficientes muertes. Eso no servirá para resucitar a mi marido. Es verdad, todo es inútil. Ni siquiera el ejército ha podido con ellos. Llevan varios meses. Que se encargue de ellos quien sepa hacerlo. Él y sus hombres arrasarán el pueblo. ¿Qué sucede, Stuart? ¿La suerte te ha vuelto la espalda? Es tu última oportunidad. Lástima, porque tienes una gran imaginación. Me hiciste creer en tu fantasía. Dijiste que eras sudista y no eres sudista. ¿Y el dinero? Hablaste de un presunto tesoro, de un fabuloso tesoro, y no es lo que decías. Debías morir, y no has muerto. Pero a esto le pondremos remedio inmediatamente. No voy a ser yo quien le mate. Les pertenece a ellos, Blake. Buen servicio, Stuart. Pero yo pensé que lo había hecho por el sur. Norte y sur son solamente dos puntos cardinales. $5,000 por la cabeza de Blake y otros 5,000 por las de sus hombres. $10,000. Ha sido muy hábil, señor Stuart. Respecto a la caja de Beauregard, ¿sabía que aquel dinero ya no tenía ningún valor? Naturalmente, era el mejor señuelo para capturar a la banda. ¿Verdad, socio? Socio al 50%. ¿Stuart? Le debemos mucho. Nos ha librado de un hombre peligroso. Tenemos una buena recompensa a cambio. Me parece que ha llegado el momento de tomar unas buenas vacaciones. ¿Verdad, socio? ¿Verdad? Yo también estaba pensando eso mismo, Stuart. ¿Dónde piensan ir? Ah,
cocina francesa. ¿Quién lo hubiera dicho en un lugar como este? Es verdad. Se mueve el cocinero. Tengo ¡otra vez lo mismo! ¡Siempre detrás de la espalda! ¡Vamos, pasa a la cocina! ¡A la cocina! ¡Entra una vez! ¡A la cocina! ¡Y no te muevas de allí! ¿Qué pasaría si suspendiésemos las vacaciones? ¿Por qué no, socio? Estoy segura de que me hubiese aburrido. Es un nordista, posiblemente. Entonces, toma. Un recuerdo del general Beauregard. Diré que soy un veterano nordista. ¿Te parece bien? No nos conocemos. Y recuérdalo, siempre al 50%. De acuerdo, socio. One day seven gunmen will just be seven chevaux and seven best men.